Bienvenidos a cada uno quienes nos acompañan el día de hoy en el IAT en tu casa. Mi nombre es Jennifer Díaz López y es un gusto tenerte en esta sesión. Hoy nos acompañará el maestro Luis Alberto Álvarez González con el repaso del módulo Hablando se entiende la gente, en el cual reforzarás cada uno de los temas vistos durante estas sesiones. Recuerda que si cuentas con un smartphone o tablet, puedes escanear el código QR para descargar el módulo de esta asesoría. Te dejo con la compañía del maestro Luis Alberto Álvarez González, quien nos guiará sobre este interesante módulo. Adelante, maestro Luis. Gracias, Jennifer. Hola, ¿cómo estás? Permíteme quitarme el cubreboca para que me escuches mejor. Pero antes, nos colocamos gel. Retiro el cubreboca. Sanitizamos nuestro espacio para trabajar de una forma más segura. Hoy trabajaremos la retroalimentación del módulo Hablando se entiende la gente. Soy el profesor Luis Alberto Álvarez González y en este módulo trabajaremos las cuatro unidades. Unidad 1, nos comunicamos. Unidad 2, lenguaje, riqueza cultural. Unidad 3, los medios de comunicación colectiva audiovisuales. Y por último, la unidad 4, los medios de comunicación colectiva escrita. Iniciamos. Unidad 1, nos comunicamos. El propósito de la unidad 1 es reconocer la importancia de la comunicación humana y los elementos que la conforman para mejorar tu relación con los demás. Identificarás las características de los lenguajes verbales y no verbales y la influencia que ejercen en la claridad del mensaje con el fin de mejorar tu comunicación. Actividad: lo que nos hace diferente. Observa las imágenes y reflexionamos las siguientes preguntas. Si te das cuenta, en las imágenes anteriores hay cuatro formas de comunicarse: la manifestación, la comunicación en familia, conversación personal y los carteles o anuncios. ¿Qué tienen en común las imágenes? En que las personas están comunicándose en formas diversas. ¿Cómo es el lenguaje de los animales? Por medio de señales que pueden ser visuales, auditivas, químicas. Es hora de escribir. Describe lo que sucede en cada una de las siguientes imágenes. Fíjate en el lenguaje utilizado por los animales. Página 9. Imagen 1. En esta imagen podemos observar que los animales todos se encuentran bajo el árbol, descansando y mirando todo lo que está a su alrededor. Aún así, pueden emitir algún sonido, rugir. En la siguiente imagen, 2, en esta se observa que se están peleando y haciendo ruido, mientras que sus compañeros observan bajo el árbol lo que está pasando. En esta imagen número 3, dejan de pelear. Uno se retira cansado y el otro observa desde lejos y sus compañeros están como si se comunicaran lo que ha sucedido entre ellos. Recuerda que a la persona que comunica o envía el mensaje se le llama emisor. A la que va dirigido o recibe el mensaje se le llama receptor. De acuerdo con la circunstancia, el tipo de mensaje y su propósito, se elige una forma de comunicación o canal. Cuando la comunicación es oral, al emisor se le denomina hablante y al receptor oyente. Si la comunicación forma parte de forma escrita, entonces el emisor escribe y el receptor lee. Observa la siguiente imagen. Salvemos obstáculos. Una vez que ya observó, reflexiona lo siguiente. ¿Qué cree que sucede en la imagen? Las personas están trabajando en una construcción. ¿Cree que las personas se puedan comunicar adecuadamente? No, por los ruidos que están provocando. ¿Qué interfiere en la comunicación?
los obstáculos de comunicación, las interferencias. En la unidad 2, lenguaje, riqueza cultural, los temas que comprendimos son: tema 1, resultado de vivir en sociedad; tema 2, nuestras huellas no delatan; tema 3, diversidad lingüística. Recuerda que al término de cada unidad, usted debe resolver su autoevaluación para saber cómo vas avanzando y los conocimientos que hay que reafirmar. En esta unidad 2, usted reconocerá los elementos que conforman la cultura para comprender la relación que existe entre esta y el lenguaje. Valorarás la riqueza y diversidad de nuestro lenguaje para comprender cómo se enriquece nuestra lengua y mejora la comunicación. Tener tradiciones y conservarla a lo largo de muchas generaciones da una riqueza particular a cada familia. La familia es un grupo social encargado de la crianza y educación de las nuevas generaciones. La transmisión de la cultura es un proceso que intercambia, que se da gracias a los beneficios de los seres humanos. Obtenemos de la comunicación, ya sea de forma oral o escrita. Cuando una persona llega a otra comunidad, adopta algunos valores, normas y estilos de vida de ese nuevo lugar. A su vez, aporta a esa comunidad su estilo de vida. A este proceso se le llama intercambio cultural. Lee el siguiente texto. Nati nació en Quetzalán, Puebla, un pueblito con una gran variedad de vegetación. El domingo, que es día de mercado, llega a la plaza personas de los poblados vecinos a vender sus animales y sus cosechas y a intercambiar su producto. La mamá de Nati se ha dedicado desde chica a hacer y vender ropa de manta en el mercado. Lo aprendió de su madre y de su abuela. Por lo tanto, Nati aprendió el oficio desde muy pequeña, ya que mientras le ayudaba a su mamá, todas las tardes en el telar, ella le iba enseñando los detalles de la costura y el tipo de prenda que debía hacer según el clima. Cuando Nati creció, su tío ya tenía algunos años viviendo en Los Ángeles, California, y le invitó a vivir con la familia en aquel país, pensando que con lo que Nati sabía hacer sobre la costura, podría conseguir otras oportunidades de empleo. Nati lo pensó, se alejaría de su madre y dejaría la escuela a sus amigos, vecinos del poblado. Y por fin se decidió. Fue a visitar a su tío para comentarle que aceptaba irse con él. Página 111 de tu libro. Es hora de escribir. Escribe cuáles son las diferencias entre la cultura Quetzalán y la de Los Ángeles, California. Idioma: español, inglés. Alimentación: las cosechas y los animales. Afroamericanos como pollo, waffle, costilla de barbecue. Vestido: ropa de manta, pantalones, jean y vestidos de diseñadores. Tipo de casa: block y lámina. Casas lujosas y edificios. Transporte: camiones, carros, bicicletas, motos. Transporte individual de pasajeros del transporte de intermodal en California. Clima: frío, templado. Vegetación: bosque tropical y vegetación variada. El idioma que se habla en nuestro país es el español, como en la mayoría de los países latinoamericanos. Sin embargo, el español que hablamos los mexicanos se ha ido formando y ampliando con el paso del tiempo y ha tenido influencia en nuestras lenguas indígenas y de países como Italia, Grecia, Arabia y Estados Unidos. Página 118 de tu libro. Relaciona las imágenes con las palabras de origen indígena: mecate, guajolote, renacuajo, cacomixtle, chapulín, guarache, milpa,
petaca, tianguis. Los anglicismos son palabras que se usan comúnmente en el vocabulario español, pero tienen su origen en países de habla inglesa. Inicialmente fueron los ingleses los que trajeron sus palabras al continente americano. Los galicismos son palabras de origen francés que se utilizan comúnmente en nuestro idioma. Los italianismos son palabras que adoptó el español. Aunque no son tan frecuentes como los anglicismos, vale la pena que sean identificados. La diversidad lingüística del idioma español que se habla en nuestro país tiene gran riqueza. Cuando hablamos de diversidad lingüística, nos referimos a las variantes que se dan en una lengua. Por ejemplo, no hablamos igual los habitantes del norte del país que los del sur. De hecho, las lenguas indígenas que se hablan en México tienen sus variantes o formas dialécticas. Unidad 3. Los medios de comunicación colectiva audiovisuales. En esta unidad, usted reflexionará sobre la influencia que ejercen los medios de comunicación en los diversos ámbitos de nuestra vida. Reconocerás los mensajes que transmiten los medios de comunicación para analizarlos críticamente. Usarás algunos medios de comunicación para satisfacer tus necesidades e intereses de comunicación. La comunicación colectiva. Observa la siguiente imagen. De estos medios de comunicación, identifica lo que te permiten enviar mensajes que se escuchan en varias partes del mundo y traza una línea que vaya de este al medio de comunicación elegido, página 136 de tu libro. Y luego reflexiona. ¿En qué te fijaste para elegir estos medios de comunicación? En la forma que se utilizan para poder comunicarse por medio de la escritura, como por ejemplo el teléfono y el correo. ¿Por qué y para qué pensar en comunicarnos con personas tan diferentes a nosotros y en lugares tan lejanos? Nos comunicamos de manera más rápida y ya que son medios que están a la vanguardia. Página 136 de tu libro. ¿Qué características debe tener un medio de comunicación para que se considere colectivo? Podemos decir que la comunicación colectiva, social o de masa, es aquella que transmite los mensajes públicamente a través de los medios técnicos de comunicación, indirecta y unilateralmente a una audiencia variada, numerosa y dispersa, en un mismo momento. Página 136 de tu libro. El mundo actual representa una revolución tecnológica. Ha hecho posible una comunicación colectiva más rápida, ya que los medios de comunicación son capaces de difundir de manera simultánea un mismo mensaje a un gran número de personas. Es hora de escribir. Ordena las imágenes de la más antigua a la más actual. Escribe en el círculo el número que corresponda. 1. La escritura. 2. La imprenta del libro. 3. Los periódicos y revistas. 4. La computadora. Y por último, 5. Los CD-ROM. A principios del siglo XX, los periódicos, revistas y libros leídos en el mundo produjeron cambios en el modo de actuar y sentir de las personas. Posteriormente aparecieron otros medios masivos de comunicación que compitieron en la información. En la primera década del siglo XX, se realizaron grandes avances técnicos. Los equipos de radio se hicieron más ligeros y poco a poco la radiotelefonía se generalizó, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial. La capacidad que tenemos hoy de hacer llegar nuestros mensajes a sitios distantes en forma instantánea a través de la televisión, la radio o el teléfono, la computadora o el fax, transmitiendo casi simultáneamente datos e informaciones, no es tan familiar que hasta actuamos con indiferencia ante ellos. Página 145 de tu libro. Es hora de escribir. Escribe sobre la línea las palabras según corresponda. Emisor, receptor y mensaje. Página 151.
Es hora de escribir. Observa la imagen y contesta. Nombre de la película, El terror de los zombies. Protagonista, José Ortega, Gaby Cortés y René Silva. Contenido. Este verano estás invitado a una noche infernal. Tus pesadillas se harán realidad. No podrás dormir mientras ellos estén entre nosotros. Página 167 de tu libro. Los medios de comunicación a distancia, como la radio y la televisión, en su mayoría pertenecen o están concesionados a empresarios que tienen grandes intereses económicos. Por ello, cuidan de la programación y los productos anunciados durante la transmisión sean consumidos por el usuario, procurando llegar a todo tipo de público, sin importar cuáles sean sus necesidades e intereses. Página 173 de tu libro. Vamos a consultar. En tu revista El Poder de la Palabra, lee el artículo Los Derechos del Consumidor. Al concluir, continúa con la actividad. Unidad 4. Los medios de comunicación colectiva escrito. Por último, en la cuarta unidad, los medios de comunicación colectiva escrito, haremos un recorrido a través de los medios escritos que nos permiten comunicarnos a distancia. En esta unidad, identificarás los diferentes tipos de medios de información colectiva, impresos y electrónicos que existen, a fin de que puedas utilizarlos adecuadamente. Desarrollarás la habilidad de comunicarte consultando y usando diversos medios colectivos, como el periódico, los volantes, las revistas y los folletos. Reconocerás la utilidad de organizar y preparar tu participación para mejorar tu comunicación en público. Actividad. Finalidad de la comunicación escrita. Observa la imagen. Como ya observó ahora, contestamos las siguientes preguntas. ¿En qué situaciones de la vida se utiliza la escritura para comunicarse con un grupo de personas? ¿Para qué escribes? ¿Cuál es la finalidad de los medios de comunicación colectiva escrita? Responde en su cuaderno. En la comunicación escrita interviene la creatividad y la sensibilidad de la persona que escribe el texto, que es la expresión de ideas, pensamientos y sentimientos que se desea comunicar a otras personas. Actividad. Finalidad de la comunicación escrita. Observa las siguientes imágenes y marca con una palomita los medios de comunicación colectiva que conoces. Es hora de escribir. Ahora debes clasificar las imágenes anteriores en impresos y electrónico. Escribe su nombre en la siguiente tabla. Comunicación colectiva. Impresos. Revista, cartel, libro, periódico y tríptico. Electrónicos. Telégrafo, celulares y computadoras. Es cierto que la primera etapa de la comunicación fue probablemente la de los signos y las señales que se desarrolló en los inicios de la prehistoria anterior al lenguaje oral. Al llegar la escritura formal, significó pasar del oral a las representaciones pictográficas, es decir, imágenes que reflejan ideas, hasta la utilización de letras con sonidos específicos. Hay distintas maneras de leer un periódico. Algunas de ellas son: leer únicamente los titulares y el primer párrafo de las noticias. Con una lectura de ojeada, el lector es capaz de seleccionar el tema que más le interesa y acudir a él por medio de los encabezados. Lee por secciones de mayor a menor importancia para el lector. Leer de manera completa desde la primera hoja hasta la última. Existen varias formas de dar a conocer los hechos y acontecimientos que suceden. A continuación, se presentan tres géneros. La crónica. Relata en forma cronológica con el punto de vista de quién lo escribe, algún suceso real. Puede incluir comentarios, interpretaciones y opiniones personales del periodista. Su extensión varía de acuerdo con el suceso que se trata. La noticia. Es un acontecimiento actual de importancia que queremos comunicar. El que escribe debe ser objetivo y referirse simplemente a los hechos, sin hacer juicios personales ni dar su opinión. El reporte, escrito periodístico de mayor extensión, puede referirse a un hecho que no necesariamente fue presenciado por quien lo escribe,
aunque sí presenta datos de primera mano y búsqueda y sistematización de la información, puede enriquecer o complementar alguna noticia. Este tipo de escrito también aparece en revista. Actividad. Las revistas y otros medios impresos. Vamos a consultar. Vea la revista El Poder de la Palabra, revisa el índice y observa las partes que contiene. Al terminar, continúa con la actividad. Reflexiona. ¿Cómo está estructurada? ¿Cómo es el lenguaje que emplea? ¿Qué tema te gustaría leer? Actividad. Folletos, carteles, trípticos y algo más. Observa la imagen y luego reflexiona las siguientes preguntas. Reflexiona. ¿Conoces alguno de esos textos? ¿Cuáles? ¿Cuál es la información que ofrece cada uno de ellos? ¿Para quién crees que sea de utilidad? ¿Cómo pueden apoyar para mejorar tu expresión oral? ¿Folletos, dípticos o trípticos están dirigidos a un público en particular? ¿Promueven ideas políticas y sociales? ¿Consejo para la salud? ¿Un producto o un servicio? Los volantes son materiales impresos de acuerdo de un cuarto o media cuartilla. Sirven para anunciar un producto o un servicio. Los carteles son materiales gráficos, principalmente transmiten mensajes que causan impacto. Sus textos son breves, algunos pueden ser anuncios espectaculares. Ha habido gran avance en relación con la comunicación. Se inicia con los teléfonos cable, después salen al mercado los teléfonos cuya bocina no necesitan de un cable conectado al aparato telefónico. A la vez, se crean los teléfonos celulares y de inmediato, aunque no sea de forma verbal, sino por escrito, surge el mensajero instantáneo o chat. El celular es un teléfono portátil, sin cable, conectado a una red celular, el cual permite que el usuario lo utilice en cualquier lugar de dos formas distintas, para hablar y para enviar mensajes escritos. Hemos llegado al final del repaso del módulo Hablando se entiende la gente. Me fue grato ser tu asesor durante todo este recorrido. Espero hayas aprovechado el tiempo. Te invito a que analices tus evaluaciones para saber tus logros de aprendizaje. Si tienes alguna duda, contacta a tu asesor. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Juntos es más fácil. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias al maestro Luis Alberto Álvarez González por habernos compartido el repaso del módulo Hablando se entiende a la gente y ayudarnos a reforzar cada uno de los temas del módulo y también gracias a cada una de las personas que nos acompañaron durante esta asesoría. Si conoces a alguien que quiera terminar su primaria o secundaria, acércalo a las oficinas del IEAD, que se encuentran en el municipio de cada estado. O también puedes llamar a los números que aparecen en pantalla o a través de las redes sociales. Soy Jennifer Díaz López. Les invito a seguir la transmisión en vivo del IEAD en tu casa todos los martes a las 11 de la mañana aquí por TV UJAT. Hasta la próxima.